Venganos a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y perdónanos, Señor, por tu corrupción. Seguí tupándole la media a los santos, seguí. ¿Me querés decir qué carajo te dieron los santos? ¿Eh? Esos dos te salvaron de todos los fiambres que tenés en la familia. ¿Eh? No. ¡Y salantó! ¡Ja! ¡Tanto que le rezaste! Que Dios no vio. ¿Eh? Aquella una mierda. ¿Y sabés por qué? Porque tiene intereses creados. ¡Ah! Quiere que te quedes a vestir santos. Yo no lo escucho porque usted no existe. Ah, no existe. No. Yo no existo. Usted es un demonio. Sí. Sí. Vení, tócamela. Tócamela un poco. ¡Usted es el diablo! Te escucharon demasiado catecismo, girita. ¿Y me... ¡Yo soy Rotus Incus! ¡Hijo de Imelda y Petrópulo II! ¡Mi madre era una vieja rata genovesa! ¡Con una generosa peste bubónica! ¡De la cual soy ilustre heredero! ¡Mi padre! ¡Mi padre era un carguero de bandera yugoslava! ¡De él heredé estas tripas oxidadas! A mi vieja, ¿quién le tiró la patilla de cabeza? ¡Allá! ¡En el galpón de Lock Sur! ¡Un malfaín! ¡Ya de arriba! Pero claro, ¿vos qué mierda te importa? Total, mi vieja es una rata bostera, ¿no? ¡Hincha de boca! Ahora nos toca a nosotros. Ahora vas a saber cómo se los trata. ¿Cómo se los trata los putos? ¡No! ¡Todo de mierda! Dale, canta. Dale, vos. No te escucho más fuerte. Dale, vos. Ahí está. Dale, vos. Pícatela. ¿Qué? ¿Escuchaste? Pícatela. Pícatela, quiero que me vayas a preparar comida. Vamos a empezar. Con un muñequito. Son santos, señor. Santos. ¡Ah! Va a servir para la velita. ¡Ah! Y ahora, como broche de oro, sí. Vamos para la tortita. ¿Qué tortita, señor? ¿Qué tortita? Parate ahí. Sí. Parate ahí. Sí. Esta es la música que vos te gusta, bueno, mírese. Y entonces baila, mira. Dale. Dale. ¡No! 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 ¡Por favor, no! ¡No, por favor, no! ¡Ay! ¡Anda a pagar esa vela de todo! Me parece que tendría que sacar la foto de papá y mamá. Es que así todas suenan con lo mismo. Vienen, qué sé yo, con cuadrito blanco. No. No les hago lo que ellas me piden. No. No, porque ese vestido estaba lleno de defectos. Si lo sabré yo, que aprendí a coser, cosiendo y descosiendo ese vestido, armando
y desarmando el casamiento de mis padres. Porque hacer un vestido de novia es una gran responsabilidad. Esa servida, ese olor alegre, romántico al mismo tiempo. Yo tenía puesta una chaquetita color rosa de encaje y de pronto la miré a mamá y ella me dijo que me la sacara porque hacía mucho calor. Y me la saqué y justo en el momento que me la estaba sacando, ¡uy! Un muchacho apuntó a mi espalda y yo sentí todo. Tiempo. ¡Ah! El frío y el aroma. ¡Ah! Era como un estilete de lavanda y éter.